Laura Balbi, Secretaria de Desarrollo Humano e Identidad, aquí en la ciudad de Resistencia. Tarde de té con comunicadoras en el marco del Mes de la Mujer, un agasajo, un encuentro entre mujeres. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que desde el gobierno de la ciudad de Resistencia, con el intendente Gustavo Martínez y con una mesa de mujeres, pensamos el Mes de la Mujer. Desde el día 1, desde el 1 de marzo, hasta el día 31, una serie de actividades, un abanico de actividades, y dentro de ese abanico de actividades un reconocimiento particular, un homenaje particular a nuestras comunicadoras que pusieron el alma, el corazón, la vida, y de hecho lo siguen poniendo, y más teniendo en cuenta que seguimos en pandemia, pero cuando había una pandemia bien estricta, igual ellas salían a trabajar por nosotros, para que nosotros y nosotras sepamos lo que sucedía en el mundo. ¿Cómo no homenajearles a ustedes, a las comunicadoras? Entonces pensamos en un té, en un hablar entre nosotras, entre ellas también, con ellas, y también entregarles a todas un reconocimiento desde el corazón, que lo estamos realizando justamente con el intendente Gustavo Martínez, porque fue todo pensado, querido, hecho desde el corazón para nuestras comunicadoras, para nuestras mujeres. Bueno, un 8M bastante particular, todos los años se va haciendo más particular por todos los cambios que se vienen dando, la mujer viene ganando un poco más de terreno y especialmente en la comunicación, que es un tanto difícil también. La verdad que sí, es muy difícil justamente las mujeres, las periodistas, las trabajadoras de los medios de comunicación, la verdad que sí cumplen un rol fundamental y por ahí no se entiende justamente, por su labor no se entiende cómo no hay más inserción. Pero la verdad que nosotros queremos homenajear, por eso es que estamos con ellas en este momento. Queremos homenajear a todas las mujeres, a las comunicadoras, a las trabajadoras, a las emprendedoras, a todas las mujeres profesionales. Bueno, la verdad que a todas las mujeres que se encuentran con nosotros, que le están poniendo el alma a su trabajo, y también las mujeres que lamentablemente no se encuentran ya con nosotros. Es decir, también hubo reconocimiento post-mortem, así como lo hicimos el año antepasado, este año también lo queremos, lo venimos haciendo, y este año más particular porque la verdad que prácticamente todo el mes hay actividades de reconocimiento, de agasajo a la mujer, de compartir con la mujer, y bueno, cabe recordar, y aprovecho la oportunidad también, y invito a todos los vecinos en general, no solamente a las mujeres, sino a todos, a que el día domingo 13 puedan concurrir justamente al Tiro Federal a partir de las 6:30 de la tarde, a pasar una tarde agradable en familia, con amigos. Justamente van a haber grupos locales tocando, y también finalmente va a tocar la princesita Karina, así que aprovechamos la oportunidad, invitamos a todos los que quieran pasar una tarde-noche súper agradable, bueno, a que puedan irse este domingo 13 al Tiro Federal.